uno de los momentos clave en la Semana Santa de Valladolid y este año llega con un espíritu renovado. El sermón de las siete palabras lo ha pronunciado una mujer, algo que nunca había ocurrido en sus más de 80 años de tradición. La encargada es Nuria Calduc, una reconocida religiosa con la que hemos estado charlando. No deja de ser ciertamente una, digamos, una ocasión que va a marcar, ¿no?, va, de alguna manera, pues, la historia de este acto vallesoletano de la Semana Santa. Y como no, pues la responsabilidad está. Muy buenas tardes, es 14 de abril, Viernes Santo, y las procesiones se multiplican por la comunidad, una de las zonas más ricas de todo el país en la Semana de Pasión. Miles de personas han coincidido en la Plaza Mayor de León para presenciar este momento, el encuentro. Es la cita más esperada de estos días en la ciudad. En Zamora, ayer el Miserere también reunió a miles de fieles. La Hermandad de Jesús Yaciente sale en procesión a las 11 de la noche. Y bajo la luz de la luna procesionaron también los pasos en Salamanca con su tradicional madrugada. La era Trump en Estados Unidos demuestra una vez más el cambio en la política belicista. Ayer lanzaron la bomba con mayor poder destructivo desde Hiroshima y Nagasaki. El ataque se produjo en una localidad de Afganistán que hace frontera con Pakistán. El artefacto se hizo llamar por la administración de George Bush la madre de todas las bombas por su potencia. Ha provocado más de 30 muertos, así que se ha usado simplemente para demostrar la fuerza que tiene Estados Unidos. Es otra tradición de Semana Santa, pero esta es pagana. En León, ayer miles de personas brindaron con orujo en memoria de San Genarín. Es un santo laico que reúne cada año a una multitud en la capital leonesa. Se recuerda a Genaro Blanco, un borracho muy amigo del orujo y los burdeles, que perdió la vida en la noche del Jueves Santo del año 29 cuando hacía sus necesidades en lo alto de la muralla leonesa. Mañana las temperaturas bajarán en casi toda la comunidad. El descenso será más notable en el nordeste, donde además las nubes cubrirán el cielo y se espera que llueva débilmente. El viento soplará de componente norte, lo que también ayudará a que el ambiente sea más fresco. Templo convertida. Es la imagen que marca el Viernes Santo en Valladolid. Desde el amanecer a caballo, los jinetes pregonan el sermón de las siete palabras que acogerá en unas horas la Plaza Mayor. Este año ha resonado con un soneto escrito por José Luis Rey Repiso. Como manda la tradición, Valladolid ha despertado con toque de cornetín. Pues uno de los nombres propios de ese Viernes Santo es el de Nuria Calduc, que se ha convertido en la primera mujer que proclama el sermón de las siete palabras en Valladolid. Esta religiosa catalana se une a una lista compuesta hasta ahora solo por hombres tan relevantes como los cardenales Carlos Amigo y Ricardo Blázquez o el reverendo y periodista Antonio Pelayo. Hace meses que Nuria Calduc recibió la llamada para proclamar el sermón de las siete palabras. Me dijeron que Monseñor Blázquez me buscaba, que quería contactar conmigo, y pensé lo de siempre, digo, esto quiere una conferencia, algún curso bíblico, que es a lo que estoy acostumbrada. Y bueno, la sorpresa fue cuando me pidieron una cosa bastante distinta, ¿no? Desde esa llamada supo que entraría en la historia de la Semana Santa vallisoletana por ser la primera mujer en proclamar el sermón desde que se inició esta tradición en 1943. La responsabilidad está, ¿no? Cuando te encargan algo siempre el interés tuyo es hacer lo mejor posible. Como académica que es, ha leído e investigado mucho hasta lograr el mejor texto. En este caso se ha centrado en el sufrimiento humano. Es continuo la cantidad de actos de violencia, ¿no?, perpetrados contra inocentes, actos de violencia sin sentido, sin razón, gratuitos, es decir, que indican que hay algo que no funciona. Emoción y responsabilidad en sus ojos y mensaje claro en sus palabras. Esperando que el mensaje que voy a transmitir, digamos, despierte algo en las personas que están escuchando. Estoy completamente convencida que esas siete palabras hablan al hombre y a la mujer de hoy.
En la declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa de León hay dos menciones especiales. Una de ellas es el encuentro de la Madre Dolorosa y San Juan, el acto central de la procesión de los pasos. Es la cita más multitudinaria de la Semana de Pasión leonesa que abarrota la Plaza Mayor de espectadores y de pasos. Despunta el alba y se hace el silencio. Amanece el Viernes Santo en la Plaza Mayor de León con el presagio del sufrimiento y la emoción. Los momentos más intensos de la pasión de Cristo se condensan en un pequeño espacio. Ocurre así desde 1611. Nunca tanta gente cayó tanto sobrecogida por los 13 pasos que auguran agonía y duda. Desde la oración en el huerto al expolio, obra de Diez de Tudanca, 1675, pasando por el prendimiento o la flagelación del siglo XVI y atribuida a Gaspar Becerra, son un relato de las últimas horas de Jesús. No en vano, esta procesión, ahora de los pasos, se llamaba antiguamente del Calvario. En el centro, el nazareno, hermosa talla de la escuela castellana del siglo XVII, ya con la cruz a cuestas, condenado y sentenciado. Luce el sol cada vez más alto y llega la revelación: Madre, he ahí a tu hijo. Y la Virgen, la Madre Dolorosa, busca consuelo en el San Juan: Hijo, he ahí a tu madre. León guarda silencio y no pierde detalle. Es el encuentro entre tallas, ambas de Víctor de los Ríos, entre hermanos, entre la pena que acecha y la esperanza que aún debe triunfar. Luego seguirá el recorrido de los cuatro conventos. Luego será la oscuridad para que la luz pueda volver a brillar. Y decenas de fieles han presenciado esta mañana la principal procesión de la Semana Santa ponferradina. Como manda la tradición, San Juanín ha sido llevado, ya lo veían, a la carrera para el encuentro entre la Madre Dolorosa y el Nazareno. Una procesión que ha recuperado este año su recorrido tradicional, limitado al casco antiguo de la ciudad. Nido en el que el alma reposa, a ti te ofrezco. Una de las procesiones más llamativas de este Viernes Santo es la conocida popularmente como la de los Felipe IV en la localidad soriana de Ágreda. Así se conoce a los cofrades de la Santa Veracruz. Ellos reciben este nombre por mantener la vestimenta propia de la época de Felipe IV. Con los tradicionales sombreros de ala ancha, golilla, chupín y cauda, recorren las calles de la Villa de las Tres Culturas. De esta forma, recuerdan la especial vinculación del monarca con esta localidad que visitó en hasta tres ocasiones. El Jueves Santo terminó en Zamora ayer con el canto del Miserere en la Plaza de Viriato. El coro de la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente interpreta esta obra del Padre Alcácer mientras Cristo da la vuelta iluminado por las velas de los hermanos. Noche de recogimiento y de silencio, solo roto por ese imponente cántico y por las esquilas del viático y las pesadas cruces de penitencia que arrastran los mayordomos. Cristo avanza sobre unas sencillas andas. Es una talla de la primera mitad del siglo XVII del escultor Francisco Fermín, que procesiona en esta noche solo arropado por un sudario. Y a las 5 en punto de la madrugada empieza al toque del Merlú para marcar la levantada de Jesús camino del Calvario en la iglesia de San Juan. Así comienza la procesión de la cofradía de Jesús Nazareno, la más larga de la Semana Santa en Zamora también. Más de 5.000 hermanos acompañan a los 11 pasos que escenifican los pasajes del Evangelio. Cierra la procesión la Virgen de la Soledad, una de las imágenes más veneradas de la ciudad. Casi 8 horas de procesión que ha terminado pasado este mediodía. A la 1 de la madrugada comenzaba en Palencia la procesión del silencio, que protagoniza la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, al que portan descalzos los hermanos de esta cofradía. Marcada por un silencio sobrecogedor, la oscuridad del recorrido apenas se rompe con las velas y los faroles que portan tanto público como cofrades. En esta procesión se simbolizan las tres caídas de Cristo en su Calvario, con tres genuflexiones de la imagen a lo largo del recorrido.
A las 5 de la mañana hacía su salida la hermandad dominicana. Es la madrugada de Salamanca. Un auténtico estallido de devoción que este año tenía una importante novedad. Más de 40 años después, la procesión ha vuelto a realizar esta acción de penitencia en la catedral. Caballos, brillos y sonidos de trompeta para recibir a Jesús de la Pasión. Es la madrugada salmantina, la procesión de los aplausos, la de los pasitos cortos, la procesión de las levantadas, se hace con el Cristo de la Buena Muerte. ¡Arriba el Hijo de Dios! ¡A esta! Y sobre todo se hace con ella. ¡Al cielo con ella! ¡A esta! Con la esperanza que inunda de verde la noche salmantina, desde las 5 de la mañana, la hermandad dominicana recorre el centro de la ciudad con su particular estilo, mezcla de devociones, épocas y tendencias, haciendo madrugar o trasnochar y recogiendo olés y fotos como esta a la mejor imagen de las que se verán este viernes, la Piedad de Salvador Carmona. Este año no hubo saludo entre los cuatro pasos, ya que la procesión entró en la catedral para hacer estación de penitencia y desde ahí seguir camino conjunto, rasgando la madrugada con palios que rozan el cielo. Bueno, venga, Efren. No corre. Apenas unas horas antes había completado su marcha penitencial la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Túnicas blancas y faroles en la única procesión salmantina que cruza el río Tormes. La hermandad con mayor número de jóvenes volvió a protagonizar momentos muy emotivos cruzando el puente romano o en la complicada subida por la cuesta de Tentenece. Eso es, así, muy suave, como si flotara, En Ávila, en la noche del Jueves Santo, llegaba la procesión de los Pasos. Se trata de una de las más emblemáticas de la Semana Santa abulense. 9 imágenes y conjuntos escultóricos de gran valor artístico partieron de la catedral ante la atenta mirada de cientos de personas. Más de 2 horas de un desfile que regresaba al mismo punto de partida. Y ayer en Burgos cientos de personas se concentraban a los pies de la catedral para ver la procesión del encuentro. La imagen de Jesús con la cruz a cuestas y la de Nuestra Señora de los Dolores coinciden en su recorrido. Como novedad este año, los 66 costaleros que portaban la imagen de Jesús entraron en la SEU burgalesa para hacer una estación de penitencia. Ya ven que son muchísimas las procesiones que estos días llenan las calles de la comunidad y, aunque es una misión bastante complicada, esta casa, Castilla y León Televisión, se ha propuesto estar presente en cada una de ellas. Con una programación especial y un gran despliegue de medios, queremos que ustedes también en casa disfruten y sean testigos de cómo se vive nuestra Semana Santa. Mientras muchos están de vacaciones, otros pocos seguimos trabajando. 2, 1, suelta. Aquí y allí, dentro y fuera, somos omnipresentes porque queremos radiografiar la pasión desde todos los puntos de vista. Es mucho el trabajo que se lleva haciendo desde prácticamente después de Navidades. Desde las 9 provincias y con el objetivo enfocando a todas las procesiones, Castilla y León Televisión vuelve a vivir con ustedes la Semana Santa. La mejor cobertura, información en directo y un programa especial con el mejor equipo, delante y detrás de la cámara. Cada día salimos a una hora diferente, recorremos diferentes ciudades. Esta casa vuelve a ser testigo directo de 7 días de pura pasión. Hasta el domingo de Resurrección, un abanico de programas informativos, directos y, como no, lo más importante, la retransmisión de más de una treintena de procesiones. Todo el esfuerzo es poco para llevar a sus hogares la Semana de la Pasión. El lado más burlón de la Semana Santa se vivió anoche en León con el conocido Entierro de Genarín. La procesión que honra al santo, pellejero y bebedor estrenaba este año punto de partida. Unas 30.000 personas abarrotaron de madrugada el casco antiguo leonés para seguir el acto pagano.
desde bebedor y truán hasta asiduo a los burdeles, que no le habrán llamado a Genarín. Es un personaje importante para nosotros. Putero, pellejero, vividor. Era un cachondo y era un vividor, y nosotros lo que hacemos es honrarle de la misma forma. ¡Viva Genaro! Este año cumplimos el 88 aniversario de la muerte de Genaro. Y en León siguen manteniendo su recuerdo. ¡El pellejero está vivo! La procesión pagana cambiaba este año de punto de partida por obras en su habitual plaza. Cuatro cabezudos, una prostituta, la muerte y el orujo acompañaban inseparables a Genaro. Te depura el organismo, en su justa medida, eso sí. Es que estás viendo cómo está esto. Llevamos 4 años seguidos viniendo y la verdad que no nos arrepentimos de nada. Prohibida en los años 50, hasta el 78 no se retomó esta conocida como procesión de los borrachos. Unas 30.000 personas han abarrotado el casco histórico hasta el momento de la ofrenda. Pan, queso, naranja y orujo en el mismo cubo de la muralla donde murió. Genarín representa a un León que ya no existe. Hay que seguir a Genarín. Una camioneta de limpieza, la primera que tuvo León, le atropelló. Tenía 58 años. Ni por asomo imaginaría que su muerte acarrearía tal celebración. Y para los que no sean de procesiones o estén cansados de la playa, por ejemplo, existe otra alternativa vacacional que cada vez cuenta con más adeptos, el enoturismo. Cada vez son más los que quieren conocer de primera mano cómo se elabora el vino. En la ribera del Duero burgalesa, muchas bodegas han duplicado su afluencia de visitantes estos días. Los tiempos cambian y con ellos también nuestra forma de disfrutar de las vacaciones. A las opciones de playa, casas rurales o procesiones, desde hace ya unos años se suma el enoturismo, un sector en alza que ya no se conforma con enseñar solo la elaboración del vino. Pues Bodegas Portia ofrecen visitas que incluyen catas dirigidas, tenemos una exposición de Ars Fundum, tenemos también nuevas ofertas gastronómicas en nuestro gastrobar Trienia. Y también pues acercar al mundo del vino a esas personas que quieran descubrirlo. Conocer el cuidado de las viñas, los métodos de elaboración y conservación del vino y, por supuesto, su sabor son algunas de las claves de este tipo de turismo, una opción que esta Semana Santa ha hecho que la Ribera del Duero duplique sus visitantes. Nos parece que el arte de hacer vino es un arte milenario y nos atraía conocer un poquito más en profundidad la elaboración del vino. Nos atrae bastante la idea de conocerla, porque con esto de los arquitectos de renombre y demás, nos gusta la arquitectura y se combinan las dos cosas, el vino y la arquitectura. La experiencia del enoturismo en general está muy bien, porque además de poder visitar las bodegas, los pueblos en los que están suelen ser muy bonitos y también tienen plazas chulas, entonces me parece algo que es muy complementario. Ya lo ven, ahora el vino también marida con sus vacaciones. Estos días nuestra comunidad recibe miles de turistas atraídos por la Semana Santa y su presencia se nota no solo en las calles, también en el recibo del agua. Llamativo el caso de Zamora, que multiplica por 5 su población durante el jueves y el viernes santo. En Zamora estos días pasan de 66.000 habitantes a 300.000. Su presencia se nota en la calle y en la central de suministro de agua potable. En Zamora sí que hemos detectado en los últimos años que el consumo de agua puede subir entre un 25 y un 30%, concretamente el jueves y el viernes santo. Se abre más el grifo, sobre todo en los hogares. De ser 2, ahora estar 4 y después estar 7, pues se nota más, claro. La factura del agua aumenta cuando hay más gente en casa. Eso es normal, las duchas y las lavadoras y todo eso se nota, evidentemente. En los hoteles el consumo de agua es similar a otras fechas en las que están al completo. Se nota un aumento cuando hay mayor ocupación, por supuesto, de plazas hoteleras, pero no es diferente ahora la Semana Santa de otro fin de semana en la que la ocupación es similar. En otras ciudades como León, Palencia o Valladolid también reciben miles de visitantes, pero no aumenta el consumo de agua. En estas otras capitales de provincia el consumo industrial en estos días baja y compensa estos nuevos turistas, esta nueva población que viene. Estos días somos más en Castilla y León, pero aunque sea Semana Santa, no podemos olvidar que las reservas de agua están bajo mínimos y no debemos derrocharla. La factura de la electricidad de este mes de marzo es un 11% más cara que la de hace un año. ¿Qué podemos hacer para rebajarla? Pues más allá de los costes de regulación y de los precios de producción, hay margen en la actividad cotidiana. Ya están surgiendo nuevas empresas para ayudar en esta tarea.
El Ya te lo pagaré ha pasado a la historia. Ahora puedes enviar o recibir dinero al instante con la nueva app España Duero Pay. Descárgatela ahora. Infórmate en tu oficina España Duero. La primera distinción que hemos de tener en cuenta es que no cuesta lo mismo la energía en el mercado industrial que en el doméstico. Ciertamente, cuando luego miramos los precios industriales, estamos más en la media de la Unión, ¿no? Pero en el ámbito doméstico, sin lugar a dudas, tenemos bastante margen de recorte, es decir, de pagar bastante menos de lo que estamos pagando. Y el primer paso que hay que dar es comprobar que la potencia contratada es la que se ajusta a nuestras necesidades, que no sea mayor. En los últimos 4 años se ha duplicado el precio de la potencia contratada. Cada kilovatio que tengamos de más nos cuesta 50 euros al año. Luego hay que optimizar energéticamente nuestras viviendas, climatización, aprovechamiento de la luz. Asesorar en este campo está generando nuevas empresas. Ayudar al cliente a que consuma de una manera más eficiente y más sostenible, viendo que consumes a tiempo real, diferenciando pues, el consumo de cada electrodoméstico, viendo las horas a las que se consume y proponiendo un uso más inteligente del consumo. España es el quinto país de la Unión Europea con la electricidad más cara, tras Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia. Una de las partidas más importantes en la factura de la luz de un edificio es la del ascensor, el 70% del consumo total. Ajustando la potencia y renovando algunos de sus elementos, podemos ahorrar hasta un 50%. El sector de la edificación representa el 40% del consumo eléctrico en nuestro país. El ascensor, su instalación y su mantenimiento supone entre un 5 y un 8% y es uno de los mayores gastos a los que hace frente una comunidad de vecinos. Su renovación puede reducir la factura energética hasta un 50%. Se incluye en la bajada de potencia de las máquinas, el incluir iluminación LED, el incluir un sistema de maniobra mucho más eficaz y mucho más eficiente. También ajustar la potencia contratada, que puede reducirse hasta un tercio, y esto puede suponer un ahorro de 200 euros mensuales por ascensor. Una comunidad de 4 portales con 6 ascensores, donde nos vamos prácticamente a los 10.000 euros anuales de ahorro. Y eso con la tecnología actual, según va avanzando la tecnología, vamos mejorando esto y podemos llegar incluso a generar energía. Ajustar el maxímetro, el aparato que permite seguir funcionando a la máquina, aunque se sobrepase la potencia contratada, es clave para no triplicar los costes. Actualmente, para quitar el hielo de la carretera, lo más normal es esparcir salmuera con camiones. Es económico y eficaz, pero ofrece algunas dudas de carácter ambiental, porque puede dañar la flora y la fauna. En una empresa de Valladolid intentan luchar contra las placas de hielo sin utilizar fundentes. Quieren poner bajo el asfalto lo que en nuestras casas sería suelo radiante. En la A67 ya hay instalados aspersores que esparcen salmuera cuando las bajas temperaturas forman placas de hielo a la salida de los túneles. Ahora, en Cartif, han dado con un sistema que actúa antes, evita que el agua se congele en el asfalto. Sería sacar el suelo radiante de la casa a la carretera. Con esa idea empezó una investigación en la que han tenido que sortear muchas dificultades. Entre otras, fabricar asfaltos que protejan correctamente al sistema de tuberías que irá justo debajo. Lo primero fue colocar sensores para ver el comportamiento de la carretera. La probabilidad de que se forme la placa de hielo es tal. Y a partir de cierta probabilidad encendemos el sistema. Que el sistema lo que hace es solo templar la carretera. ¿Vale? No es para derretir el hielo. Cuentan también con que no necesite tendido eléctrico cerca. La idea es que sea autosuficiente el sistema. Entonces se calienta el agua con energía geotérmica y lo que es mover las bombas y tal sería energía solar y energía eólica. Aunque el producto ya está listo para su comercialización, siguen investigando para mejorarlo. Que sea un poco más económico y mejorar la eficiencia energética, que ahora ya se ha conseguido un nivel muy alto. Se colocaría solo en los puntos más peligrosos, como salidas de túneles de montaña o zonas especialmente frías y sombrías. Una empresa abulense que nació recientemente participa con su último proyecto en una exposición que se celebra en París. La compañía está especializada en diseño e impresión 3D y acude a la muestra parisina para mostrar su potencial y poner a la venta sus productos en un futuro. Hasta la capital de Francia ha llegado la última creación en 3D elaborada por la empresa abulense Nagami Design, una silla cuya construcción aporta importantes novedades en esta ciencia y que además destaca por su creación con materiales biodegradables, lo que aporta un hecho diferenciador más a esta figura presente en el Centro Pompidou de París. La parte, digamos, principal es la tecnología que hemos conseguido desarrollar de imprimir en el aire sin soportes.
Como bien comentaba antes, la impresión 3D es una tecnología aditiva de capa a capa que se va superponiendo material. Y en este caso hemos conseguido desarrollarlo para poder salvar ciertas distancias en el aire sin necesidad de que el material se apoye en ningún soporte. Con apenas un año de existencia, esta empresa ha sido capaz de llegar a la muestra internacional más importante del diseño en tres dimensiones, abriéndole de esta manera las puertas de un sector en pleno crecimiento y desarrollo. Y de hecho ha sido un poco el proyecto por el que decidimos embarcarnos en esta aventura. Y bueno, la exposición es a nivel mundial, muestra lo último de lo último que se está haciendo en impresión 3D y en diseño. Y bueno, estar allí, la verdad es que todavía no lo hemos asimilado del todo. Un brazo robotizado permite construir físicamente cualquier diseño realizado por ordenador de manera inmediata. En algo más de un minuto creó el logo de Castilla y León Televisión de manera tridimensional con un material sostenible. La noche de la madrugada sevillana acaba con 8 detenidos por vandalismo, por dar golpes al suelo y gritar amenazas. Todo esto unido al clima de tensión y miedo que se vive últimamente en este tipo de actos multitudinarios, provocó una avalancha que dejó 17 heridos, uno de ellos grave. En total fueron 4 intervenciones policiales distintas, aunque se piensa que se trata de hechos aislados y sin relación aparente. 3 de los detenidos tenían ya antecedentes por desorden público. Vi una estampida y me he quemado la cara y la gente corriendo y después hemos vuelto otra vez y otra vez ha pasado de nuevo. Pues 4 gamberros que se ve que no les gusta la Semana Santa y la han movido. Una avalancha que venía de allí hacia acá. Y hemos salido todos en estampida, hemos escuchado como un petardo. No ha pasado nada según la policía, pero el susto sí que lo hemos llevado. Y en el exterior, Estados Unidos lanza una de las mayores bombas de su historia. Anoche atacaba el este de Afganistán contra las posiciones del ISIS. Según fuentes oficiales, hay 36 fallecidos entre los que no se encontraría ningún civil. De éxito califica el bombardeo Donald Trump, aunque el país afgano habla de brutalidad. Es la mayor bomba lanzada por Estados Unidos desde Hiroshima y Nagasaki. 10.000 kilos de peso dirigidos contra la provincia afgana de Nangarhar, territorio del grupo terrorista Estado Islámico. La bomba explotó sobre las 8 de la tarde ayer en el territorio del ISIS, en sus posiciones y túneles. Fue una explosión enorme, todo comenzó a temblar. La explosión ha podido verse desde 32 kilómetros de distancia y según el ministro de Defensa mató a 36 terroristas, pero no ha afectado a población civil. Estados Unidos habla de éxito. Tenemos líderes increíbles en el ejército y también militares. Estamos muy orgullosos de ellos y esta ha sido una misión muy exitosa. Oficialmente esta bomba, que cuesta 15 millones de euros, recibe el nombre de Moab, pero fue popularmente apodada como la madre de todas las bombas. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha condenado ya el ataque de Estados Unidos. Lo califica de brutal e inhumano. Este ataque en Afganistán de Estados Unidos se mira con recelo desde otros lugares del mundo. La nueva política militar de Trump está aumentando la tensión también con Corea del Norte. Avisa el régimen de Pyongyang que responderá a cualquier ataque preventivo. En las últimas horas también se han publicado noticias de que podría estar preparando un nuevo ensayo nuclear. China también ha hablado sobre esta nueva escalada de tensión, asegura que hay que apostar por el diálogo y que siente que podría estallar un conflicto en cualquier momento. La Semana Santa, el carnaval y la transhumancia ya son patrimonio cultural inmaterial. Así lo ha declarado el gobierno esta misma semana. Considera que son fenómenos plurales que configuran la identidad de España. Así que a partir de ahora el Ejecutivo se compromete a protegerlos y difundirlos de una manera especial. Hablamos de fenómenos plurales que comparten rasgos esenciales a lo largo de la geografía nacional. Según el gobierno, la Semana Santa en España comprende una gran diversidad de valores culturales por su expresión religiosa y por su papel como marcador identitario.
El carnaval es otra de las manifestaciones culturales inmateriales más emblemáticas, así lo define el gobierno. El origen de esta fiesta, según apunta, se remonta a épocas ancestrales y manifiesta valores relacionados con la diversión, la catarsis, el ocio e incluso la religión. Por el desarrollo de su lenguaje oral, por la artesanía, por las técnicas de pastoreo tradicional o por la ordenación de los pastos, la transhumancia también está en esa lista. El gobierno señala que actualmente constituye un patrimonio vivo, cultural y etnográfico, reflejado en fiestas y tradiciones, en la gastronomía y en toda la arquitectura relacionada con esta actividad. Es la primera vez que se aprueba en nuestro país una declaración de estas características en aplicación de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. El cineasta y escritor Ramón Margareto vuelve a protagonizar una exposición en Palencia. Misterios y leyendas es una colección de obras nuevas y antiguas de este artista que toma nuevos caminos creativos, siempre teniendo muy presentes el color y las formas geométricas. Ramón Margareto sigue cultivando el geopop art en su nueva colección pictórica. Es un gran homenaje a Misterios y Leyendas, a la capacidad de ensoñación del ser humano. Entonces nos movemos en el terreno de los cuentos, de las fábulas, de lo que a veces la razón no llega, y en el terreno en definitiva de la fantasía. Con guiños a su otra gran pasión, el cine, en Misterios y Leyendas da un paso más en una experimentación creativa marcada por el color y las formas geométricas. Está la abstracción geométrica, está el pop art, está la psicodelia también. Que en las formas geométricas empiece a aparecer la forma curva, creo que es flexibilización. Y ya que empiecen a aparecer FX casi, efectos especiales, es decir, efectos ópticos que hay en varios cuadros, ya creo que voy por buen camino. A pesar de la abundancia de color, no todos los temas tratados en sus cuadros son alegres. Hay temas dramáticos, hay temas, hay lágrimas, hay un cuadro que se llama Lágrimas, por ejemplo, no, sentimientos, ¿no? Retrato sentimientos. Yo soy un defensor a ultranza de la esperanza. El color da alegría y esperanza a este pintor de historias, un artista multidisciplinar que no quiere dejar de experimentar y siempre trata de sorprender.